Hola, buenas. En este vídeo os voy a hablar del World Map y de lo que viene de lanzamiento en el juego, ya que luego agregan el Dangerous Zone y los Shadow Palace. Me salía el nombre. Shadow Palace. Llegan en el primero y en el segundo mes. Entonces, así de a bote pronto, lo que tenemos aquí de inicio son las bases, ¿vale? Para ponerlas, una de inicio en cuanto tenemos el World Map, la segunda level 10 y la tercera level 30. Las siguientes al 45, imagino las siguientes al 60 y la última ya será al 75, al 80 o por ahí será. Entonces, lo que tenemos de base es para poner las diferentes misiones. ¿Vale? ¿Cómo decidir cuál poner? Pues depende de las horas que no podáis estar en el juego. Si vais a estar muy activo jugando, recomiendo ponerlas de una hora. En este caso, no hay nada que interesante. Esto puede estar bien, pero prefiero ponerlas de una hora ahora mismo. Cuando acaban las misiones, suben de nivel y al subir este nivel le podemos ir poniendo estos edificios, que hay aquí un tema bastante interesante. Los edificios, la gente dirá, ¿y cómo sé qué edificios poner? Pues a ver, os traigo dos guías aquí. No las he hecho yo, ¿vale? Están hechas por gente de Reddit, de que ha jugado las otras versiones. Las tenemos aquí. O sea, primero tengo esta imagen, que es la que usaba yo el año pasado, ¿vale? Me sigue funcionando, yo sigo usando esta, ¿vale? Para la gente que no sea capaz de ver esta imagen, ¿vale? Simplemente aquí veis los dibujitos y ponéis la X en rojo, es que tienes que quitar ese edificio, ¿vale? Y la X en naranja creo que lo tendrás que quitar o algo así, creo que significa. La otra guía es esta, ¿vale? Que esta guía, pues, te explica un poco todo de cómo llevarlo. Los edificios más importantes, te explica el porqué, obviamente está en inglés. Y aquí abajo vendrían los ejemplos de qué hacer en cada uno de los niveles. Nivel 1, pues tenemos que poner la Manager Office Level 1 y cualquier otro edificio. Recomendada la cafetería. Nivel 2, Manager Office Level 2, los dos Amplifiers y el Staff Office Level 1. Ya que es el prerequisito para el PR de Department, que lo tenemos que poner al siguiente. Aquí ponemos Manager Office Level 2, Fast Amplifier Level 2, Spatial Amplifier Level 2 y el PR de Department Level 1, que lo tenemos que poner antes de quitar la Staff Office. Pues si no, no nos lo deja construir. Vale, aquí tenéis una. Eso es una buena guía, ¿vale? Pero está en formato texto, yo lo prefiero en imágenes, da lo mismo, ¿vale? Y aquí abajo también pues tenemos las prioridades de lo que tenemos que recoger siempre, ¿vale? Primero, si salen tickets. Tickets, porque un ticket vale 150 cuarzos cada ticket. La segunda prioridad, los cuarzos y los simulation tickets, ya que nos sirven para hacer más veces las diarias. Y luego ya lo siguiente ya serían las cajas generales de barcos, de cores, lo que necesitéis, ¿vale? Entonces estas dos guías las dejaré, o sea, bueno, tanto la imagen como la guía de texto, las dejaré en la descripción del vídeo, el link, y están también en mi Discord. En mi Discord están pineadas en la sala del Counter-Site, ¿vale? Entonces, dejándose de lado, otro punto que venía a hablaros aquí sería el de las raids, ¿vale? Cuando acabáis una misión, os puede salir aquí al lado, o en el lado izquierdo, un boss, ¿vale? Vosotros entráis, y si es el vuestro, lo recomendado, a no ser que no lo acaben de matar, es simplemente pedir ayuda. Hay un botón que pone support y pedís ayuda para que lo maten. Vosotros lleváis la recompensa máxima si es el vuestro, no tenéis que participar. Y así aparte dejáis que entre más gente a participar en esa raid. Si queréis vosotros participar en la de los demás, las tenemos aquí, en Exploration Status. ¿Vale? Las tenemos aquí en cada una de estas. Pues mira, voy a entrar en una para mostrarlo. Este está al 25%, ¿vale? Le queda un millón. El level 70, vale, está bien. Puedes salir de diferentes niveles conforme vayamos subiendo las facilities, ¿vale? Yo las tengo al 2, a mí me salen de level 90 ahora mismo. Bueno, pueden llegar a salir de level 90. Aquí, pues os armáis un equipo. Prioridad, yo pondría tanque. Un buen DPS para limpiar oleadas y Naranjada Chifuyu para bajarle la defensa al boss. Meter algún healer también. Hay otros buffers de como la Xingya, la Seoyun, que también son muy útiles en las raids porque buffan a todo el grupo. Si tienes ahí 20 personajes puestos, le buffan a todo el grupo.
Y la raíz esta simplemente, pues, entráis. Lo único que el boss cuando está, creo que cuando está al menos del... Sí, cuando está en la última barra, empieza a pegarle directamente al barco. Así que no creo que lo mate. No creo que lo mate. O sea, tenéis que pegarle a menos del... O sea, al 34%. Tenéis que buscar uno que estuviese al 34%. Este no lo voy a matar. Intentar meteros esto si no tenéis ahí un burda match vastísimo. Bueno, o sí, si no. Si le partimos esto, sí. Pero no se lo hemos partido. Si no, si para de pegarle al barco, no, sigue pegándole al barco. Pero eso, si está a menos de. Si está en la última barra, le hace fusus al barco y tienes que matarlo muy rápido, ¿vale? Por eso lo suyo es bajarlo de golpe. Pero bueno. Esto, ganéis o no, habéis participado, más gente tiene que participar. Puede, esto llega la invitación a toda vuestra lista de amigos y a todo vuestro clan, cuando la enviáis. Entonces, pues más gente, aquí vemos todos los que han participado. Obviamente los que pegaron primero, pues la puede bajar más barra de golpe, pero los que estamos ahora ya entrando, pues le podemos quitar menos. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué salen estas raids? Nos dan piezas de equipo, obviamente a más alto es el boss, más tier es la pieza de equipo. Y nos dan unas monedas que las podemos cambiar. Creo que ahora mismo no está habilitado todavía. O ayer no estaba. No está habilitado todavía. Pero aquí tendremos materiales para craftear equipo de raid. Que eso ya lo hablaré en el vídeo del equipo, ¿vale? Es una de las formas de sacar equipo del juego, ¿vale? El vídeo del equipo, tranquilos que lo tendréis unos días. Ahora mismo, para sacar equipo, os puedo aconsejar hacer la última pantalla del evento de los chocolates. La del 75 en Heart. Porque aparte tenéis que farmear los chocolates. Y ahí sale tier 4. Y con eso os apañáis. ¿Vale? De momento. Vale. Siguiente punto. El dive. El dive es la torre del juego, ¿vale? También la típica torre de todos los gachas. La torre que en este caso se resetea cada mes. O cada 30 y pico días. Nos dan este ítem y la podemos resetear. O sea, no es que tengáis 32 días para acabarla y se resetea sola, no. 32 días nos envían este correo. Esto al correo. Y podemos resetearla y le damos luego a sweep a todo y se completan todas las pantallas que hayamos completado una vez. No sé si es todas o hasta las 5 últimas, no lo sé, pues esto de inicio no estaba. Quiero recordar, en sea, lo tenéis que hacer a mano. Así que, entonces, ¿cómo va esto? Pues esto funciona, los primeros niveles nos piden dos barcos, aquí no lo podéis ver, pero nos piden dos barcos los primeros. Y a partir ya del 25-26 nos empieza a pedir tres. En mi caso, pues voy a poner tres barcos. Dime que no los tengo en uso. No los tengo en uso. O sí. Vale, este no lo tengo en uso. Puedo poner este. Y no lo voy a usar, lo más seguro. Y la torre está como funciona. Voy a quitar el auto, pues lo tenía puesto. Se puede hacer el full auto, ¿vale? Pero como veis, pues son 4 y 1, 5. Vale, si vamos a la safe zone, lo podemos hacer con dos barcos, realmente. Pues veis, aquí tenemos dos municiones por barco. Esos son dos combates. Hay algunas pantallas que nos regalan la munición esa. Vamos a esta misma. Y vamos con el segundo barco. El tercer barco voy a evitar usarlo porque es un equipo que no lo tengo preparado, ¿vale? Pero sabía que iba a haber una safe zone y que no iban a evitar los tres barcos. Pero habrá un momento en el que sí. Y bueno, aquí simplemente pues vais haciendo estas pantallas, que no las voy a ver, o sea, cortaré ahora y os enseñaré el final. Vais eligiendo la pantalla que más os guste, algunas son más difíciles, otras son más reguas, otras son menos, simplemente leer lo que están y ya está, ¿vale? No tiene mayor importancia. Corto aquí y ahora cuando llegue la última, sigo. Vale, otra cosa que se me olvidó deciros es que cada vez que completáis un combate tenemos un buff para escoger. Obviamente, pues si usáis un grupo de counters, pues coge las cosas de que no sean de match ni de soldiers. Aquí, por ejemplo, pues tenemos los counters más defensa más 30%, este es general, daño más 10% contra terrestres y daño menos 10%. Voy a coger el de más 10% y vamos a la última.
usamos este barco con... Pues al final me ha ahorrado dos municiones, porque habían dos zonas seguras en esta. O sea, si podéis hacerlo con menos barcos de los que os pide realmente, si vais de zona segura a zona segura. Así que vamos a hacer el boss. Y ahora os hablaré un poco de qué es lo que conseguimos con el dive. Porque hay cosas bastante importantes que conseguir. Sobre todo materiales para barcos. SSR. ¿Vale? Que no, cuando tenga yo los materiales para hacer el barco SSR, haré el vídeo. Me imagino que posiblemente la semana que viene lo pueda hacer ya. El barco SSR. Porque tengo más de la mitad de los materiales. Y llevamos 3 días. O 4. Vale, con esto acabamos el dive 26. Aquí no se gana experiencia de los personajes, así que es... Lo que se gasta son... libros de los azules. Los que valen también para... para subir la habilidad de los personajes. Pero veis aquí, pues por cada accesorio que cogemos de estos nos dan oro. Y aparte pues nos dan materiales para craftear equipo. Más oro extra. Imaginary Core, que es lo de la currency. Y aparte nos dan algo de... aparte nos dan algo de energía también. Pero bueno, cada pantalla tiene diferentes rewards. La pantalla, ¿vale? Podéis ver aquí las pantallas. Hay gemas, hay materiales, hay tickets. Lo más importante es esto, ¿vale? Lo más importante es sacar de aquí. Entonces, venimos ahora a la tienda y hablamos un poco de ella. La tienda que sería aquí, la tienda de los dive. Aquí lo más importante a conseguir, sobre todo las primeras semanas, son las schematics moradas. Necesitamos 100 para craftear un barco SSR. Así que irlas comprando, ¿vale? Irlas comprando. También podemos comprar. Son semanales. 15 semanales, así que. Ya sabéis. Comprar. Yo probablemente. Pues me faltan 26. Hay formas de conseguirlas. Nos van a dar por los logins, nos van a dar bastantes también, así que. Me faltan 13 de estos. De estos me faltan 26. Y de las piezas estas me faltan unas 93, pero estas son en más cantidad. Así que realmente creo que en 2 o 3 días tendréis el vídeo hablando de los barcos SSR. Así que hasta aquí va a ser el vídeo del World Map. Espero que os haya sido útil. Cuando salgan las otras dos, el Dangerous y el Shadow Palace, ya haré vídeo expresamente de ellos, pero saben, de aquí un mes y dos. Pero hasta aquí va a ser este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle like al vídeo, suscribiros al canal si queréis ver más vídeos. Siempre tenéis las opciones de uniros a miembros y o suscribiros en Twitch, ¿sabes? Si queréis apoyar un poco más. Y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales, mi Twitch, mi Twitter, mi Discord y mi Facebook. Así que hasta aquí este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!